estuvimos trabajando en realidad el día viernes. El miércoles en realidad tuvimos la reunión, lo que hicimos el viernes fue pasar un cuarto intermedio y en el transcurso de esta semana convocar a los intendentes también para que repliquen esta especie de consejo consultivo que forma parte del consejo asesor, pero no obstante siguiendo el modelo que tiene vicegobernación inclusive con las políticas sociales y desarrollo interior, donde forman parte prácticamente todos los organismos y las instituciones intermedias. Ya el doctor Arce se puso en contacto también con Cáritas para que bueno, nos ayuden en esto. Esto es lo que le decíamos a las organizaciones sociales, no hay ningún resquicio para especulaciones políticas. Esto tiene que ser para que la gente le llegue el alimento y esto es lo que nos importa. Y estamos trabajando en eso, con las organizaciones sociales, con Cáritas incluido, y bueno, con todo aquello que quieran sumar. ¿Por parte de las organizaciones sociales, no salir a las calles? Ellos son parte del Consejo Asesor, por lo tanto tenemos que trabajar codo a codo con ellos. Creo que ellos en este tiempo sostuvieron y mucho también la problemática que sabemos todos que existe, que cada vez se profundiza más a nivel país y que sin duda nosotros no escapamos a esto, pero las organizaciones sociales comprometidas para trabajar en conjunto, que es lo que queremos en definitiva, esto es, insisto, no hay lugar para las especulaciones políticas, esto tiene que ser un trabajo para que llegue a la gente y es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuáles son las organizaciones sociales que han participado y a partir de cuándo se va a poner en práctica? Ellos decidieron, son muchas las agrupaciones, las organizaciones, por eso tuvimos la reunión el día miércoles. Ellos tendrían que haber traído, porque son tres movimientos sociales que marca el tercer capítulo de la Ley de Emergencia Alimentaria, que habla del Consejo Asesor, con cinco ministerios y tres movimientos sociales. No llegaron a un acuerdo, por lo tanto tuvimos que pasar un cuarto intermedio para el día viernes, donde ahí sí están representados los tres lugares por la CETEP, por CCC, y el tercer representante es van rotando entre Barrios de Pie y el FOL, y a su vez formó parte de la reunión del día viernes también uno que representa a el conjunto de las agrupaciones sociales que tienen su desarrollo social en la provincia, ¿no?